es Testamilla Viviana, colaboradora y presentadora en Marco Dical de Long Coaching and Consulting. En este corto video quiero darte una lista rápida y efectiva de 18 pasos para que logres recuperar a tu novio o esposo. Son 18 pasos de aplicación muy rápida que debes seguir cada uno sin falta. Así pues, empecemos con el primero. No contestes la llamada de tu exnovio. Nota que si tu novio te dejó es esperando a que estés disponible por él y desesperada por sus llamadas. Número 2. Sal de compras. No dejes que tu vida gire en torno a él. Demuéstrale que tu vida es tan buena con él como sin él. Número 3. Este es muy importante. Elimínalo de Facebook. La fuerte ansiedad por saber de él terminará colocándote como una mujer necesitada. Así que para evitar eso, mejor sácalo de Facebook. Número 4. Desaparécete. Hay muchos expertos, entre comillas, que dicen que este consejo es estúpido. Pero créeme, no lo es, ya que siempre lo escaso es valorado más que lo abundante. Número 5. Sé escasa. Tu presencia debe ser como el oro. No puedes estar regado por todas las calles, sino más bien custodiado en una lujosa vitrina. Número 6. Cómprate ropa nueva. ¿No te imaginas lo doloroso que le resulta a un hombre ver cómo su mujer luce tan hermosa? Deja que le duela el no tenerte. Número 7. Ten apetito por la vida. Sí, ve con tus amigas, sal a un buen restaurante, complácete. Pero disfruta la vida tal cual es. Número 8. Nada de alcohol y teléfonos con saldo, ¿eh? Una llamada desesperada y él sabrá que te tiene en sus manos. Por el contrario, mejor no bebas ni te emborraches. Número 9. Elimina la ansiedad. Haz yoga, sal a correr, ve al gimnasio, practica algún deporte, come bien, haz lo que tengas que hacer, pero elimina toda la ansiedad que estés guardando. Número 10. Ponte metas. Simplemente olvídate por un momento de él y deja de planear todo solo para volver con él. Empieza a pensar en lo que tú quieres para ti misma. Número 11. Complácete. Ponte la ropa que tanto querías comprarte. Compra un boleto a ese lugar paradisíaco al cual quieres ir. Empieza a mandarte mensajes de abundancia. Número 12. Programa tu mente. Lo peor que puedes hacer es cerrar el aura de creencias limitantes. Por el contrario, piensa que tu exnovio no es el único que te puede dar amor, ni el único al que podrías llegar a amar. Piensa por un momento que en cualquier lugar está esperándote el amor de tu vida. Número 13. Sin excusas. Por favor, no andes buscando excusas para hablar con él. No importa si mañana es el cumple de su perro, su gato, su hámster. No lo llames, no lo busques y no emplees cualquier excusa para llamarlo. Número 14. Deja claro lo que deseas. Sí, nada de amigos con derecho o mucho menos amistades o simples encuentros casuales. Si lo que tú quieres es que sea tu novio o esposo, entonces no excedas a ninguna otra cosa. Ni amigos con derecho ni sexo casual. Es todo o nada. Número 15. Sé una excelente negociadora. Ten presente lo que quieres y no temas a exponerlo. Si lo que deseas es que vuelva a ser tu novio, házelo saber. No aceptes migajas. Número 16. Cotízate alto. Siéntete como la mujer más guapa, más bella, más inteligente sobre todo el planeta. Considérate un premio que él debe conquistar. Número 17. Ten expectativas altas. Para nada te consideres merecedora de menos. Al contrario, considérate una mujer digna de ser amada y respetada. Por lo tanto, ten expectativas altas de lo que tú mereces. De ese modo, él sabrá que no estás tratando con cualquier mujercita, sino más bien con una mujer que sabe lo que desea.
Y número 18, muy importante, visita mi blog. La información que tengo en mi blog es oro puro. Te va a ayudar inmensamente, pues en él encontrarás más información valiosa, sumando a que podrás dejar tus consultas en él. Así que no esperes más y visítalo hoy mismo. recuperaatuhombre.org/blog. Esto es todo por hoy, yo me despido, pero sin antes animarte de que te suscribas a este canal, le des like y por supuesto comparte este video. Lo he hecho con todo mi corazón y esperando a que los resultados se vean en tu vida. Te mando un abrazo grandote y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!